Nos está esperando ¿Vamos Angie. Ahí? ¿Vamos en vivo? Vamos, sí. Angie, querida, ¿qué hora es ahí? ¿Cómo te va? Hola, Angie, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas tardes, qué por bella. Acá. Qué buen lugar, querida. Contanos todo, así te terminamos de envidiar. ¿Dónde estás y qué hora es y qué temperatura? Bueno, estoy en Queenstown, en Nueva Zelanda, en la Isla Sur. Son las 5:30 de la tarde y hacen alrededor de 20 grados. 20 grados. Sí, una tardecita agradable, ¿no? Por lo que vemos. Hermoso. Ahora hay un poquito de viento, pero porque estoy al lado del lago, pero hermoso el clima. Oíme, abro con la primera y después vamos con Noelia, te vamos a ir preguntando por cositas. Favor, al sí. final, guarda, quédate quieta ahí porque al final vamos a pedirte que recorras el lugar, pero lo Yo dejamos para conocer, cerrarlo. Sí. El final. Si quieren, voy caminando un poquito. Como quieras, no, si quieres quédate quieta porque hay mucho viento, fíjate, así te podemos escuchar bien. Y al final te caminas todo, al final te caminas todo, caminás, Angie. Caminás, corres Olvídate. Todo, Angie, por favor. Querida, ¿eh? Vas a ser la bueno, cronista estrella. Bueno, bueno. Pero te pregunto primero porque Nueva Zelanda fue, en función del coronavirus, un país burbuja mucho tiempo, porque ustedes tuvieron gran parte de la pandemia viviendo en un paraíso. En algún momento se les complicó el panorama y no tengo bien en claro cómo están ahora. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, sí, realmente fue así. Estuvimos en una burbuja casi 2 años y medio, más o menos desde que empezó la pandemia. La primera acción que tomó fue cerrar las fronteras. Nadie sale, nadie entra. Y así estuvimos hasta hace poco. Recién la semana pasada, a finales del 27 de febrero, abrieron las fronteras solamente para los residentes o ciudadanos de Nueva Zelanda para que puedan ingresar sin tener que hacer cuarentena. Antes, lógicamente, podían ingresar por ser ciudadanos o residentes, pero tenían que hacer cuarentena en un hotel designado por el gobierno y las tarifas eran muy caras. Angie, te voy a consultar por acá, Noé Novillo te saluda. Respecto a la situación, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo está ahora? Y en comparación también con nuestro país, con Argentina, seguramente tenés familiares aquí, vas hablando. ¿Fue muy distinta la pandemia? ¿Cómo se llevaron las medidas allá que acá? Sí, fue muy distinto. Sí. Principalmente porque, bueno, estuvimos en una burbuja sin casos hasta hace muy poco, cuando abrieron las fronteras que permitieron ingresar a gente, a los ciudadanos, fue cuando empezamos a tener casos, sí. pero siempre controlado dentro de los hoteles. Claro. Pero bueno, lógicamente ahora que se abrieron las fronteras de a poco, los casos ya se transmiten en la comunidad. Nosotros en la Isla Sur estábamos súper aislados, y recién en diciembre empezamos a tener casos acá. Así que muy diferente de cómo muy se vive en Argentina. Sí. Realmente fue una burbuja. Y no sé si, no lo charlaba con vos, pero conozco mucha gente en Nueva Zelanda que me decía que en el último tiempo un montón de argentinos, capaz que de otros países también, que fueron a buscar trabajo en Nueva Zelanda. ¿Se ve ese movimiento? ¿Se ve en la calle? Bueno, no ahora. Pero sí, antes de todo el coronavirus, es un destino súper súper deseado por los argentinos. Así es como claro. también vine yo. A ver. La verdad que es un país hermoso. Es hermoso, nos estás diciendo, y me voy a quedar con esa frase. Así es como vine yo. Ahora contame qué fue lo que te llevó a decir, bueno, me voy a vivir a otro país, agarro mis cosas, me voy... ¿En qué momento de tu vida te encontrabas para decir eso, ¿no? y tomar esa decisión? Bueno, me fui hace bastante de Argentina, creo sí. que no soy de la parte de esta camada ahora del nuevo éxodo. Yo llegué en 2015 y la razón fue porque yo estudié hotelería claro. y realmente quería viajar, quería trabajar de lo mío en otras partes del mundo. Así que pasé primero por Australia y después por Nueva Zelanda y me enamoró este país, definitivamente. Hablando del amor, te tengo que hacer una pregunta... No te asustes, no te voy a preguntar nada personal. No te voy a preguntar nada personal, pero sí algo que a mí me llama mucho la atención. Le pregunto a Angie. Cuando vos decidís irte, entiendo que hay un proceso previo a tomar la decisión y que ese proceso incluye
manejar el apego o el desapego. Poder plantearle a tu gente, tu familia, no sé si tenías pareja acá, bueno, plantearle, sí, che, mi futuro está en otro país, está en Nueva Zelanda, y poder irse sin mirar atrás, más allá que uno extraña, entiendo que hay videollamadas y todo. Hay algo que no todo el mundo se anima, por eso me llama mucho la atención y admiro a quienes sí. En tu caso, ¿cómo fue el proceso de masticar la decisión, tomarla y contarla? Sí, bueno, no fue fácil, creo que nunca es fácil esa decisión, siempre con miedo, pero en mi caso yo soy hija única, así que no sé si eso me ayudó o no me ayudó, peor me parece, pero siempre conté con el apoyo de mis padres y de mis amigos, por supuesto. Hoy con la tecnología, la verdad que estamos siempre en contacto, eso es una súper ayuda. Sí. Y bueno, y realmente antes del coronavirus iba... siempre, todos los años Argentina, era mi destino de vacaciones, para ponerme al día con ellos y con mis amigos también. Y Angie, ¿qué fue lo que te hizo ver que en Argentina no ibas a poder evolucionar, crecer, formarte? Y dijiste, a ver, esta carrera va a ser mucho mejor realizarla en otro país, con otra gente, en otro contexto de vida, ¿no? Situación económica, social, diferente. Bueno, realmente no tenía la bola de cristal en ese momento, sí. no sabía, estaban mal las cosas, pero no tanto, me parece. Mi idea siempre fue irme para vivir una experiencia de una working holiday por un año, quizás en cada país que pudiera, pero bueno, no se dieron las cosas así, uno va con un plan y después el plan, claro, se va cambiando, ¿no? La vida misma. Totalmente. Así que sí, decidí quedarme acá en Nueva Zelanda. La verdad que me enamoró y es un país súper abierto, la gente súper amable, muchas oportunidades para el que realmente quiere trabajar y quedarse. ¿Y cómo es, dijiste, la gente súper amable? ¿Cómo es en general o cómo fue en particular, si querés contarnos, tu experiencia de socializar? No sé si tenés grupo de amigos, si dentro de los amigos hay neozelandeses o amigos latinos, argentinos. ¿Cómo es un sábado a la noche, por ejemplo, que tenés ganas de juntarte con gente? Contanos cómo es una reunión de esas, ¿con quiénes? Bueno, sí, realmente mi idea también de viajar fue para mejorar el inglés mucho. Entonces, cuando llegué a Nueva Zelanda traté de no juntarme con latinos, justamente solamente era para mejorar el idioma. Incorporar. Realmente me ayudó mucho. Sí, me ayudó mucho tener un círculo de solamente amigos neozelandeses, acá los llamamos kiwis, a los que nacieron acá. Así que siempre trataba de moverme con mi ambiente de kiwi o, bueno, europeos que hablaran inglés, y eso la verdad que noté una mejoría súper grande. ¿Qué pasó después? Lógicamente extrañaba nuestra música, nuestro rock, nuestro folclore, básicamente, así que me abrí un poco más a tener un grupo de amigos latinos, que en cada ciudad donde vas en Nueva Zelanda estamos en todo el mundo, y bueno, y estando en Auckland, justamente conocí a mi pareja. Ah, bien. Yo vine sola. Contanos. Y quiero saber. Yo soy de capital de Buenos Aires, sí. Y en Auckland conocí a un chaqueño. ¡No! ¡Qué buena combinación! Ni él pensó nunca estar con una porteña, ni yo con un chaqueño. Y bueno, acá estamos, ya casi 3 años. Me encanta esa historia, me encanta. Y bueno, vamos a abordar un poco, a ver, te veo feliz, te veo contenta, pero yo quiero saber, ¿vos pensabas cómo iba a ser tu vida? ¿Cómo iba, ya el reflejo, ¿no? Porque uno visualiza, a ver, me veo en el país, estudiando, trabajando. ¿Te fue fácil conseguir el trabajo, sociabilizar con la gente? ¿Fue algo cómodo o fue más bien difícil de a poquito? Honestamente me fue bastante fácil. Qué bueno. No tengo muchos problemas para sociabilizar, estudié una carrera que tenía que estar en contacto con la gente, me gusta, y justamente creo que tomé la decisión sabiendo eso, ¿no? Que uno llega a un país que no es el suyo, tiene que ir con mente abierta y corazón abierto, y bueno, realmente adaptarse. Claro. Bueno, creo que todo lo que hemos emigrado, la clave es esa, ¿no? Adaptarse, porque el que llega a un país nuevo es uno. Y bueno, realmente conseguir trabajo también no me fue difícil. Es un país de primer mundo, donde realmente hay muchas oportunidades para el que quiere trabajar. Siempre conseguí trabajo de lo mío, en hoteles de cadena internacional, que es donde yo trabajo.
y tuve mucha suerte que siempre me han dado un lugar, me han respetado mi carrera y me sentí súper súper respetada con mi cultura y nunca me hicieron una diferencia ni por ser mujer, ni por ser latina, por no hablar el idioma. Así que mi experiencia es súper positiva. Por eso me quedé, ¿no? Por eso te quedaste. A propósito de por ser mujer, feliz día. Sí, me olvidé de saludarte día. Al principio de la charla. Muchas gracias. Bueno, nos olvidamos saludarte. Feliz día. ¿Qué fue lo más loco que te... loco, extraño, extravagante, divertido, bizarro, que te preguntaron en función de nuestro país? Cuando dijiste, soy argentina. Y que te hayan dicho algo que decís, no, sé. Argentina no está al lado de España. No, Argentina no está... Alguna cosa medio loca que decís, no. Claro. Sí, siempre hay de esas preguntas que uno no puede creer. Y bueno, no sé, creo que la más común es si hablamos portugués y si el país claro, está en Europa. No. Sí. Eso sí que es bizarro. ¿Tuviste que prepararte mucho para ir allá? Digo, ¿no? Mandar currículum, prepararte antes. También lo digo esto porque hay muchos argentinos que de repente quieren conocer otro lugar, experimentar en otro país. Y está bueno porque aquí en Trasnoche 26 les ofrecemos y tenemos un catálogo de diferentes lugares del mundo en donde los conocemos un poquito más, como en este caso vos que nos contás. ¿Te fue muy difícil el tema de, encarar la vida, prepararlo antes para llegar allá y tener todo armado, ¿no? No, la verdad que fui medio un poco en la lanzada, sí. Porque no preparé nada en su momento, tenía muchas ganas de viajar, sí. Y en un momento no aguanté más, estadía, renuncié a mi trabajo de 5 años. ¿Perdón? ¿Estadía tampoco? ¿Cómo? El lugar donde ibas a parar, la estadía, ibas a estar, tampoco. No. Un hostel, busqué en un hostel ahí en el teléfono, en el celular, ni siquiera computadora me llevé, viajé con el teléfono nada más. Muy muy precario mi decisión en su momento. Pero todo se va acomodando. Cuando uno realmente tiene ganas, todo se va acomodando. Bueno. Por eso siempre a veces uno se preocupa tanto por traer todas las cosas que tiene en Argentina. Yo la verdad que dejé todo. Viajar liviano es clave. Siempre se consigue todo, encima acá muchísimo más barato, así que no tienen que preocuparse para los que quieran venir. Realmente siempre hay alguien que les va a ayudar a conseguir trabajo, a armar un currículum, a dar el primer paso en lo que quieran. Siempre hay alguien, sea latino o no, hay gente buena en todo el mundo. Angie, ¿cómo te llevas con el deporte, con los All Blacks? ¿Tenés algún conocimiento si te hacemos una pregunta de eso o preferís que pasemos? No tengo mucho conocimiento. He ido a partidos de rugby. Incluso en el hotel la semana pasada se estuvieron quedando los Hurricanes, un equipo de acá, de Nueva Zelanda, que creo que estaba Pablo Matera, que es un argentino. Y no, pero más de eso, no. Bueno, sí, Rama, guardate la pregunta, apoyo. Rama, querido. No, te preguntaba, pues tenemos nuestro compañero periodista deportivo que quería preguntarte, pero no, si no sabes, no te vamos a exponer. Yo quiero saber cómo es la noche también allá. Ay, por favor, sí. Querida, de eso seguro sabes, Angie. A ver, bares, restaurantes, el catálogo de la noche. A ver, vendenos la mejor noche de allá. ¿Qué tenemos, si queremos conocer? De todo. Realmente, justamente donde estoy, que es Queenstown, es una ciudad plenamente turística. La mayoría de la gente viene justamente a pasar vacaciones, fines de semana, los boliches cierran tarde, pero bueno, no tarde como en Argentina. Ojo que la joda de acá no es la misma que la de Argentina. Tarde acá podría ser 3:30, 3 de la mañana, eso es tarde. Después sé que hay afters, pero yo no soy muy del after, así que ahí no les podría decir. Pero hay mucha movida, incluso en barcos que van por el medio acá del lago. ¿Qué más? En Auckland, que es la ciudad quizás más grande o más movida de Nueva Zelanda, es aún mejor. Siempre hay fiestas latinas, de lo que quieran, hay fiesta electrónica, latina, festivales. Realmente es una ciudad súper completa, un país muy completo. Escúchame, en el lugar donde vivís con tu pareja, ¿hay lugar para más gente para que vayan? No, es un chiste. Te va a preguntar igual. Rama, hay un sillón muy cómodo. Rama Fornataro, nuestro compañero de deportes, te va a hacer una pregunta igual, pero la vas a saber responder. Dale, Rama.
Bueno, antes que nada, buenas tardes, Angie. Feliz día para vos. Y yo la pregunta era más por el lado de la cultura maorí, porque los All Blacks son como los máximos exponentes de esa cultura. Entonces, ¿cómo vive la gente ahí el rugby? Y si trazando más que nada el paralelismo con cómo vivimos nosotros el fútbol. ¿Es igual? ¿Es distinto? Porque vos estuviste también en una cancha viendo los All Blacks. Sí. Bueno, no me parece que sea igual para nada. Creo claro. que nuestro sí, nuestra cultura, nuestro folclore del fútbol es nuestra pasión. Es totalmente intransferible a otros países. Me da la impresión a mí. Claro. Estuve bastante también en Europa, incluso en partidos de fútbol en Europa. Claro, sí. Y aplauden, es otra historia. Acá es lo mismo. He ido a los partidos, e incluso a recitales, hago una comparación, pero... en los dos casos vas con tu cerveza, con tu copa de vino, con no sé, tu Coca-Cola, lo que quieras tomar, tranquilo, nadie te empuja, se disfruta en familia, los partidos, no, la verdad que no hay problemas, no hay conflictos, incluso se comparte el mismo lado del estadio. Claro, del, sí, es verdad, no hay locales ni visitantes, como todos juntos. Claro, exacto. Obviamente que es una pasión, se ve acá la gente con sus camisetas de acuerdo a las ciudades, pero es distinto, realmente es distinto. No es que nos juntamos un domingo a ver el partido, comemos un asado, no es así acá. Muy bien. Tranquilo. Angie. Gracias. Muchas gracias también, Rama. Estamos mirando y estamos observando, veo que el pelo vuela, se ve que el vientito está importante, pero queremos que nos hagas un recorrido por el lugar, camina un poquito, corre, trótano, camina. Sí, por supuesto. Camina, pero queremos que nos muestres por lo menos un poquito, ¿no?, de este paisaje. Mirá lo que es esa postal que tenés ahí. A ver si puedo dar vuelta. Y escribinos, a ver qué es lo que vemos, que queremos conocer. Ahí está, ese botón no era. Ahora sí te vemos. Oíme, si querés, dejate vos en el plano, Angie, no te hagas problema, y ponele relato, contanos, a ver qué nos mostrás. Bueno, vamos caminando, estamos paseando por todo lo que es el harbor, el wharf de acá, no sé cómo decirlo, de Queenstown, es toda como la bahía de Queenstown. Este es un bote de 1912, o sea, el mismo año que el Titanic, por eso me acuerdo. Mira. Y es una de las atracciones de Queenstown, así que la mayoría de la gente compra un boleto para subir aquí al barco, navega, que me están saludando. Es una ciudad súper turística, así que no me da mucha vergüenza, están bastante acostumbrados a que hagamos esta filmación. Sí, bueno, acá hay un bar. Qué lindo. Tienen esta vista hermosa. Qué colores, che. Habitualmente, sí. ¿Cómo está el cielo? ¿Qué tipo de clima predomina? Bueno, tenemos las mismas estaciones que en Argentina. Claro. Ahora estamos ya en otoño igualmente. Empezó el primero de marzo. Pero realmente el clima es lo que menos me costó. Es súper parecido al clima de Argentina. Logra hacer bastante calor. Y algo curioso, quizás, que en Australia y Nueva Zelanda no hay capa de ozono. Mirá. Así que... qué peligroso, es, ¿no? Es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. Realmente acá todo el mundo, esté nublado o no llueva, se pone protector solar. Claro. Los bares afuera, ahora no, pero bueno, en todo lo que son las barras, siempre ponen protectores solares gratis. No cobran por eso, es... Realmente no, los rayos UV que son súper complicados. A ver, estamos en vivo en Nueva Zelanda, nos estás mostrando unas postales increíbles. Mirá lo que es ese puente, ¿no? Qué lindo este lugar, la montaña, el bar, la qué gente. Parecido, ¿no te parece parecido Bariloche, San Martín de los Andes? Tiene esa onda, ¿no? Sí, ahí. Sí. Sí, es igual. Y dentro de Nueva Zelanda también es una de las ciudades quizás más caras para vivir, justamente por eso, es una ciudad que ayuda del turismo y fue muy golpeada con COVID, justamente, con el coronavirus. Claro. Se perdieron muchos trabajos, bueno, yo que trabajo en hotelería, lo sé de primera persona, así que recién ahora están retomando todo y la gente sale, ya no se usan tanto las máscaras. Angie, así que, sí. Pero bueno. ¿Cuál es el país que más visita Nueva Zelanda?
¿Entramos entre los países que más visita o Argentina no tanto? Argentina no tanto, lamentablemente. Sí. Sí, creo que el número uno es Australia. Ah, mira. Que está acá nomás. Claro. Son dos horas de viaje para los australianos venir acá. Y después Canadá también visitan mucho. Creo que es porque hay mucha gente residente que vive acá, de esos países. Angie, empezamos a agradecerte. Te queremos de verdad agradecer todo el esfuerzo que le metiste a la entrevista. Dos preguntitas para cerrar. ¿A quién le querés mandar saludos que te pueda estar mirando en Argentina? Eso, ¿a quién? Bueno, le quiero mandar un saludo a mi papá y a mi tía, que seguramente después lo van a ver, y a mis amigas y a Mariano, que está en casa mirando. Ah, ¿te está mirando allá? A mi novio. Te está mirando por diario26.com. Oíme, y te seguimos en arroba Angie en Nueva Zelanda. ¿Qué subís a Instagram? ¿Qué vemos ahí? Por favor. Bueno, es un mix de mi vida acá en Nueva Zelanda, de nuestras salidas, de los paisajes, y bueno, y cuento un poco también todo el tema de apertura de fronteras, y si quieren venir, cuál sería la mejor opción de acuerdo a cada persona. Perdón, a raíz de esto, ¿la gente se engancha mucho observando las cosas que subís? Porque veo que muchos Instagram, ¿no?, de mujeres o hombres en diferentes lugares del mundo, en Bariloche, desde aquí hasta en otro lugar del mundo, van proponiendo y van mostrando, digamos, las ofertas y lo que les ofrece, ¿no?, ese país. En esta oportunidad, bueno, ¿la gente se engancha con lo que vas proponiendo en las redes? Sí, por suerte sí. Qué la bueno. Verdad que a mí me gusta ayudar, están medio en mi naturaleza, no puedo dar ninguna recomendación legal porque no puedo, pero de acuerdo a mi experiencia me gusta compartir, y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, siempre respondo, pero sí, es un país excelente y creo que ahora que tanta gente quiere emigrar, lo está empezando a tener en cuenta. Bueno, primero, gracias por regalarnos ese paisaje espectacular, Angie. Te mandamos un beso grande. Feliz día. Gracias por estar. Gracias. No, un beso a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Beso. Chau, chau. Un beso enorme, Angie. Qué lindo. Qué paseo. Qué postales. Qué linda. Yo me quedé encantada con las postales increíbles que nos estaba regalando. Ella, una diosa. No, parecía que el lugar tenía filtros, ¿no? ¿No? Sí, parecía de verdad un efecto especial. Un efecto especial. Los colores así como muy... ¿Te gustó el primer destino de hoy? Ay, sí, me encantó. ¿Tenemos que seguir viajando en la noche, en la madrugada? Vamos a calmarnos. Esto recién empieza. Bueno, nos calmamos. Hasta las 4, Noelia, hasta las 4. Todo